Hola a todos, soy Tomás de Volabike. Hoy tenemos aquí una bicicleta con motor Bosch. Sois muchos los que nos habéis consultado acerca de los extenders para motores Bosch. Y bueno, sois muchos los que tenéis bicicletas como esta, que ya tiene un tiempo, tiene una batería pues de menores prestaciones comparadas con las bicicletas actuales. Y hoy os vamos a enseñar cómo instalar un extender de Volabike que dará una nueva vida a esta bicicleta. Como muchos sabréis, cuando se montaba un kit extender en un motor Bosch, surgían problemas puntuales de paradas de motor. Y hoy os vamos a explicar esta nueva instalación que solventa ese problema para siempre. Quedaros y os explicamos cómo lo hacemos. Bueno, ya tenemos aquí la batería y hoy en la instalación que vamos a hacer simplemente vamos a trabajar con ella, no vamos a trabajar con la parte del motor. Entonces vamos a hacerle ahora una modificación para poder conectar el extender directamente. Vamos y os contamos cómo lo hacemos. Aquí tengo ya la batería tal y como os va a llegar a vosotros a casa. Como veréis, se le ha añadido este cable que es el que conectará con el extender de la bicicleta. A esta batería le hemos hecho una modificación, no solamente le hemos añadido este cable, dentro lleva una capa de protección para en caso de que tengas cualquier problema con la instalación, no afecta a la batería. Es una capa de seguridad para estar seguros de que no vamos a tener ningún problema con nuestra bicicleta ni con el extender. Muy importante, acordaros de que haciendo esta modificación, en caso de que todavía tengas garantía en tu batería, se va a anular, porque claro, estás modificando la instalación de la batería. Entonces, es un punto a tener en cuenta antes de hacer esta instalación. En este punto, como veis, ya está montada la batería dentro del cuadro de la bicicleta. Veis el cable que hemos añadido. Es como llegará a vosotros. Entonces, simplemente ahora la única parte que os toca hacer a vosotros es sacar este cable de dentro de la bicicleta a la parte de fuera donde estará el extender. Esto, dependiendo de cómo sea la tapa de vuestra batería, pues tendréis que hacerlo de una manera o de otra. En este caso, en este modelo de Highbike, tenemos una tapa que es flexible. No va a morder el cable ni lo va a pinzar. De manera que no hace falta que hagamos nada, simplemente colocaremos la batería en el sitio y el cable saldrá naturalmente. En caso de que esta tapa fuera rígida y al instalarla no permitiera la salida del cable porque lo pinzara mucho, tendríamos que hacerle un pequeño rebaje con alguna herramienta tipo Dremel, con alguna lima, para permitir la salida del cable naturalmente sin morderlo. Y ya estaría hecha la instalación. Vamos a colocar la tapa y veis cómo queda. Bueno, como veis, ya está terminada la instalación. Ha sido sencillo. Simplemente hemos tenido que sacar el cable de la batería Bosch y lo hemos conectado a nuestro extender. El extender, pues como veis, lo hemos instalado como siempre en el hueco del portabidón. Ha quedado bastante bien, muy limpio. Y nada, a modo de resumen, para dejaroslo totalmente claro, el proceso de instalación es muy fácil, simplemente tenéis que sacar la batería de la bicicleta, nosotros os la recogemos, ¿vale? La traemos a nuestras instalaciones, la modificamos y os la enviamos de vuelta con todo el material necesario en el que va incluido en el kit extender para que hagáis la instalación. Como veis, es una cosa muy sencilla y no vais a tener ningún problema. Yo pienso que es el kit más sencillo de instalar de todos los que tenemos, o sea que cualquier persona lo puede instalar en su casa sin ningún problema. Os vamos a enseñar esta otra instalación que hemos hecho en una bicicleta también con motor Bosch. Como veréis, es una Mountracker. Y la particularidad de esta bicicleta es que no lleva un portabidón en el tubo diagonal, a diferencia de la anterior bicicleta, lo lleva en la parte de arriba. Entonces, bueno, en este tipo de modelos y en algún otro modelo más, tenéis la opción de anclar el extender mediante unas cinchas de velcro que lo mantendrán en el sitio y bueno, podréis usarlo al mismo tiempo que un portabotellas que montéis en la parte superior de la bicicleta. Como veréis también este extender es un poco distinto al anterior. El anterior era de 360 vatios, aquí el cliente ha elegido un modelo de 540 vatios. Entonces, claro, sumados a los 500 vatios que traía la bicicleta de origen, obtienes una bicicleta de más de 1000 vatios, que eso para un modelo de 2018 pues es una muy buena actualización. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido de ayuda y que os haya aclarado todas las dudas que teníais. O si tenéis alguna duda más, pues lo podéis poner aquí abajo en comentarios. Intentaremos resolver las dudas que os queden. Muchas gracias.